Gau mina zen. Udaletxean, bilerak burutzen ziren arabiarraretoan. Marga, Josepe, talbarito zeudenan. Balkoira irten eta areatzarantz behatu zuten. Ezarri berria zen txosnagunerantz. Alvarito ezin arteago mintzatu zen. Ene, ta jentia geisten espada, zer? Uste dut, inoiz ez dudala une hau unkitu gabe bizitzerik izan. Zu okin, guzti okin akordatu gabe. 11 urte eman ditu zuen bizaiak arakatzen. Besarkada konpartitzen eta malkoa irri bilakatzen den momentuaren zain egoten. Baliteke, zuetako batzuk nitaz gogoratu nahi ez izatea. Baina aspalditik ezagutzen dugu elkar. Gaurkoa bezalako egun batetik, bat batean ostera ere, bizirik sentitu nintzen egun hartatik. Egunero oroitzen aiztokiokin, guztiokin, lantzean, isiltasunak dena aspiratzen duenean, kantak, oiuak aditzen ditut, bai, oiuak, amorruzkoa batzuk, posizkoak beste batzuk. Garbi ikusten ditu Fernando eta bere ametzak. Santi eta bere irautzak. Josu bera, den aldatzeko grina ura. Gazteak. Zer ziren ba, denok ginen gazteago. Eta alako batean uda ura heldu zen. Ordudanik ezer ezen berdin izango. Fue todo sensaciones. Yo creo que hay que racionalizar, poco podemos racionalizar sobre el tema. Estamos todos como viviendo en una nube. Evidentemente, como a mí, a todo el mundo, Aznalucía nos ha marcado para siempre. Nosotros fuimos conscientes de que aquel chupín era más que el arranque de una fiesta, de una semana de fiestas, ¿no? De alguna manera era como el arranque hacia una nueva era en la que todo iba a ser posible, porque ese era el espíritu con el que se vivía entonces, ¿no? Es decir, la idea era recuperar la calle, recuperar la libertad. Aste nagusia, geure herrijaia, hiri honetako alderdiri magikoena dugu. Urtero milaka Fernando, Santi eta Josu gorposten dute boskariozko algararen adierazpen hau. Jakina, neu ere han izaten naize, eh? Gozamenean murgilduri zeharo. Alarik ere, jakizazue onainoko bidea ez dela bat ere erreza izan, eh? Arriz beterik baino. En aquella época Bilbao era una ciudad muy gris, y no es ningún chiste policial, era gris. Yo recuerdo un blanco y negro como el UHF de aquella época, no había más que dos cadenas. Y por otra parte, Bilbao en agosto se vaciaba, o sea que no había nada, a veces ni sitio donde comer. Lo que no había en Bilbao eran fiestas, eran festejos inconexos que montaba el ayuntamiento, fundamentalmente era un tablón de ayuntamiento con algunos grupos de danzas. Al final estaba hasta el dindirri y así, pero al principio eran las curiosidades de la selección femenina y eran danzas vascas, pero bueno, era un despropósito. Luego fuegos artificiales había un día, el jueves, que era el día gordo de la Semana Grande, debiera ser el día gordo, pero no era. Y luego era la iniciativa, bueno, las corridas generales, que es el origen de la fiesta de Bilbao, las corridas de los toros, y teatro, pero no teatro como entendemos ahora en Bilbao de teatro, ni los fuegos como entendemos ahora en Bilbao de fuegos con el concurso. Hay que tener en cuenta que en aquella época Bilbao se vaciaba en agosto. Absolutamente. Las vacaciones de casi todo el mundo eran en el mes de agosto. Bilbao era una ciudad cerrada, inhábil, el comercio cerraba, los bares cerraban. Sabías que estabas en fiestas porque te lo habían dicho. Y nada más.
Y luego, pues la gente más burguesa, pues sí, porque podía asistir a las corridas de toros. Orduko Bilbo berunkara eta aspergarri hartan, pertsona berezi batzuek lagundu zuten festaren erditzean. Mirariaren sinatzaileak zalantzari gabe. Yo rescataría a un personaje de Bilbao que es fundamental, que es Kiko Motxales. A él le debemos la Aste Nagusia. Lo intentó muchos años, la verdad. Lo intentó muchos años con Pilar Careaga, pero Pilar Careaga era un caballo salvaje y a su no había así. Lo que no disfrutaba era el pueblo unas fiestas que fuesen verdaderamente participativas y que no les costase dinero. Fiestas populares hechas para el pueblo y por el pueblo. Pero no había manera con aquella señora que teníamos de alcalde, doña Pilar Careaga. Entonces yo pensé una cosa que podía haber sido viable. Y el año 73 pensamos y organizamos la primera y última y única Semana del Deporte Rural Vasco en Bilbao. Lugar, sitio adecuado, el muelle del Arenal, vacío de coches. Aquello sirvió para volver a la carga y salir rebotado otra vez. Me dijo la alcaldesa con muy buenas palabras que ya estaba bien, que ya me había dicho tres veces y que si quería seguir con la Semana del Deporte Rural, como ella terminaba su mandato, que lo hablara con el siguiente alcalde. Así era hartan, Bilbon ere bazeuden, pertsonaia aspergarri zenbait. Ezi zuten jasan geuk askatasunez dantzatzea, kantatzea edo ondo pasatzea. Ni neu, beste emakume askoren gizan, amestutako egunan noiz iritsiko esperoan egoten nintzen. Eta alako batez, 1967ko arratzalde batean, zerua lainotuta zegoelarik, eguzkiak dir-dir egiten hasi zuen. La convocatoria de Sorión me enteró por la radio directamente, porque le oigo el día anterior hacer mención a que era Semana Grande y que teníamos que había que hacer algo, que era un aburrimiento, no sé qué, hizo la convocatoria para que viniera la gente a montar aquella especie de manifestación o un biribilqueta o calejira y tal. La radio gozaba de un momento brillante, totalmente brillante, porque estábamos en plena transición. Radio Popular había apostado mucho por programas más bien abiertos y yo tenía, te digo que mi programa tenía muchísima audiencia porque además era bilingüe y era abierto y tenía participación popular. Y un buen día estando en el locutorio pues empezamos a hablar pues la próxima semana ya vienen las fiestas de Bilbao, antes era el jueves es el día grande, en las oficiales no es así, ¿no? El jueves, y ese jueves anterior se me ocurrió decir, es que yo que vengo del pueblo y tal, estas cosas, echo de menos las fiestas populares, por ejemplo, pues a calles todos los días, gigantes cabezudos a todas horas, socatiras, romper pucheros, todas estas cosas tan pueblerinas, tan localistas y tan sencillas, ¿no? Y que no se hace y aquí no huele a fiesta y todas estas cosas. Porque debiéramos, me viene de repente, pues pensad, debiéramos organizar una manifestación, pero diferente, pidiendo fiestas populares. Llegó el día en cuestión. Y llegué a la radio, siempre ibas antes para preparar tus cosas, serían como las 3 menos 10, así cuando llegué yo. Pero yo me metí a mi rollo y Mari Carmen, que venía un poco más tarde a Fonsi, me entra al locutor y me dice dónde estaba yo. ¿Has visto lo que fuera? Algo así. Mira, ya se lo has visto lo que has organizado. Y voy y en ese edificio que todavía está igual, con las cristaleras que tiene. La madre que me va a parir, Dios. Joder. Todo lleno de gente. Y currillas, chistus, panderetas, ruido, y banderas del Atleti, que no sé, todo. Irudi bihurturiko une haiek, bilotzaltzai pataupak hasten, ordukoa goratzeaz bat. Garai berria zetozelakoan genbiltzan. Bate paino gehiago galga jarriko ziokeen gustura ordulariari, baina zegoeneko ezinezkoa zen. Y cuando vino Berasategui, el último alcalde que no tenía ningún interés político, no pensaba continuar, pues dijo, venga, pues haz tu concurso de ideas y dije, bueno, de ahí salimos todos. Y le cogí bien y me dijo, eres un pesado, llevas 3 años dándome la lata, haz lo que quieras, monta lo que quieras, yo me voy de vacaciones, luego dejo el puesto ya terminado y a mí, que el que siga, que arree, prácticamente.
Y entonces yo ya tenía preparados, ya hacía mucho tiempo, las bases. O sea, nada más decirme eso, fui a la imprenta, puse las bases, hablé con el ayuntamiento ya oficialmente, con los ediles, se pusieron todos de acuerdo, redactamos las bases y las lanzamos. Organizamos un jurado en el que pretendimos que estuviesen representadas prácticamente todas aquellas entidades o personas que podían tener algo que decir. Es decir, desde el jefe vizcaíno de publicitarios hasta, lógicamente, las asociaciones de vecinos, que eran las que más iban a poder sufrir o no sufrir al hacer unas fiestas de Bilbao populares en un sitio como el Arenal. Después de que ya el Corte Inglés recogió todo y demás, pues nos dio una carterita marrón con todos los proyectos y pues es que la verdad es hay que sonreír porque tenemos desde el proyecto súper, súper preparado en el que te dicen todos así, así, el teléfono es este, cuidado no ponga la silla torcida, o sea, todo, todo, todo atado, hasta una hoja sencillita en la que te dicen, hombre, pues es que a mí me gustaría que hubiese una carrera de patos por la ría y entonces te dibujan el niño, los patitos y la madre te manda una hoja sola, un folio, ¿no? Entonces, ver eso y ver la creatividad que hay en Bilbao, que había en Bilbao, era algo que emocionaba, ¿no? Una fiesta no es un conjunto de espectáculos, sino que lo importante de una fiesta es precisamente el crear un marco para que la gente pueda expresarse, pueda participar. Nosotros entonces, de alguna manera, hay que pensarse, ponerse en aquellos años del 78, pensábamos que había todo un caudal de creatividad popular que había sido, digamos, secuestrado por la dictadura franquista y que era importante crear un marco en que la gente se pudiese expresar y que esa capacidad de expresarse estaba ahí latente en muchísimas personas. Entonces, esa es una idea. La segunda es que para que eso sea posible hay que concentrarlo en un espacio determinado, que las grandes fiestas funcionen en un espacio definido, y en esto teníamos una lucha de ideas, una pugna con personas de nuestro propio colectivo que participaban en movimientos ciudadanos y que eran más partidarios de una fiesta descentralizada por barrios, reivindicaban sobre todo el papel de los barrios a la hora de la fiesta, ¿no? Bien, nosotros defendimos la idea contraria y luego una tercera idea era que junto a esa centralización en un espacio había que combinar eso con una gran descentralización organizativa. Y en ese sentido una comisión de fiestas participativa, una comisión de fiestas abierta a la participación, a que se integren colectivos ciudadanos de lo más diversos, ¿no? Ese fue un poco el sentido de la propuesta de Chomín Barullo, unido a que sí que había también una propuesta de algunas ideas de actos concretos y demás y tal, que también, porque como no la teníamos todas con nosotros, de que aquello fuese a funcionar, pues intentamos aprovechar algunas cosas que ya existían, como por ejemplo pues la romería que se hacía a Begoña, ¿no? Es decir, pues de ahí un poco la idea de iniciar las fiestas con una bajada desde Begoña hacia el centro. En fin, la idea de las comparsas y de las chondas como una manera de dar entrada a colectivos organizados de los barrios. Es decir, queríamos integrar un poco toda esa dinámica popular que ya existía, sobre todo en las asociaciones de vecinos y demás, cómo podrían integrarse en la fiesta. Bajo uno de los dos o tres que se quedaron en Bilbao para coordinar un poco las fiestas con la comisión, me bajó muy, muy alterado, muy, muy preocupado, porque me dijo, Kiko, que han ganado los comunistas. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que han ganado ellos. Digo, pues muy bien, es un concurso abierto, participa todo el mundo, se presentan los trabajos, vosotros opináis. Vimos que ahí había una oportunidad, que ese concurso se había fallado, que las ideas estaban ahí y que había que llevarlas a la práctica. Y que era el momento, ¿no? Y entonces con ese arrojo que nos caracterizaba en aquella época, decidimos que, vamos, eso se llevaba a la práctica tal como se había premiado. Lo primero que hizo Chomín Barullo, el comité de MK, que fue editar el programa que había sido ganador para que quedase constancia de que era lo que decíamos. Y así hicimos una convocatoria lo más amplia que pudimos, porque eso nos preocupaba mucho, que fuese representativo, no queríamos hacerlo entre cuatro amigos. Y aquí convocamos, no me acuerdo cuánta gente vino, pero yo creo que fue una reunión bastante amplia. Aquí planteamos las condiciones, los criterios, digamos, para elegir a los miembros de la comisión, que fuesen representativos y demás, que fuese una comisión variada, y se abrió un turno de voluntarios para formar parte de la
de la comisión, y así se constituyó la primera comisión de fiestas de unos 17 miembros, si no recuerdo mal, de los cuales pues una parte eran, lógicamente, del colectivo Chomín Barullo, que había presentado la propuesta, otra gente de asociaciones de vecinos y algunas asociaciones, no muchas, porque supongo que también entonces había ciertas desconfianzas y bastantes sectarismos políticos, a ver estos del MK qué es lo que van a hacer, pero bueno, suficiente para arrancar, sobre todo para que nosotros nos diese una cobertura para tirar adelante aquel proyecto. Y bueno, no fue difícil, ni en este barrio ni en ningún otro, el que todo el mundo con inquietudes se juntara y formara una comparsa de barrio. Y además, cualquier colectivo social, cualquier grupo de personas con ideas afines, con una idea concreta, pues montaron su comparsa, quizás su pseudo comparsa, pero bueno, también valía. Yo fui una de las personas a quien me dijeron que me ocupase de buscar dinero. Entonces, bueno, fue mandar cartas a todos los bancos, fue mandar cartas a todas las cajas de ahorros, a las entidades comerciales que podían ayudarnos y tal. No hubo mucho, mucho dinero, sí hubo pequeñas ayudas. El ayuntamiento entonces tenía pues 8.300.000, voy a hablar de memoria, muy de memoria, 8.300.000 pesetas, que era una cantidad destinada, creo que era a comprar entradas de los toros para luego repartirse entre amigos, proveedores, clientes, parientes. Y dijo Berasategui, pues ese dinero, en vez de comprar entradas, ya se enfadará Chopera padre, en vez de comprar entradas, pues se las damos a la comisión de fiestas. Llegamos aquí y les planteamos al ayuntamiento que éramos la comisión de fiestas, que íbamos a organizar las fiestas. Supongo que se quedaron un tanto horrorizados viendo las pintas de aquel grupo de personas con nuestras patillas, trencas, pelos largos y demás. Aprobaron un presupuesto y según, hay que tener en cuenta que estábamos ya prácticamente en vísperas, faltaban como mes y medio aproximadamente para la fecha de comienzo. Supongo que pensaron que era imposible, aprobaron un presupuesto y se marcharon de vacaciones en el mes de agosto, como era práctica habitual, el alcalde, concejales y demás. Hay que tener en cuenta que la plantilla municipal entonces tampoco daba mucho de sí, y los que había pues nos veían horrorizados entrar en el Salón Árabe, que fue donde colocamos la especie del campamento central, por llamarlo de alguna manera, de fiestas. Y en este salón noble pues venía la gente de los barrios, porque todas las comparsas fundamentalmente eran comparsas de las asociaciones de vecinos, comparsas de los barrios. La coordinadora de comparsas y la comisión de fiestas, lógicamente, se dedicaba a mandar cartas a todo aquel que tiene un amigo. Si tienes un amigo en el cuartel X de la ciudad X, le mandábamos un oficio al comandante o al que mandara en aquel lugar y diciendo: fulanito de tal, don John Urrutia, ha sido designado encargado de lanzar chupines, encargado de llevar la herramienta, el encargado de llevar lo que sea, solicitamos que esté aquí durante el mes de agosto íntegro. Y bueno, en general le soltaban y venían un mes que la pasaban divinamente. Es decir, que en aquel momento teníamos hasta esa autoridad sobre el ejército. Cuarteletara gutuna bidaltzen zituzten gaztea y enertian, izaera mukerreta ameslariko bat ere bazegoen. Josepe zuazo zuen eta izango du izena. Geure adiskidea, ametzen estratan bidaide. Fue una de las personas más importantes, yo creo que más aportó dentro del colectivo Chomín Barullo. Y también en conjunto hacia las fiestas y fuera de las fiestas. Por ejemplo, José Pepe pues es el padre de la corrica, por ejemplo. Fue una persona que tenía grandes cualidades. Yo creo que fue una persona con un gran encanto personal. Sabía caer muy bien a la gente. Y luego combinaba muy bien digamos, tradición y modernidad, ¿no? Era una persona de ideas a veces muy, muy tradicionales, le gustaba mucho el mundo tradicional, el mundo de la recuperación, digamos, del mundo folclórico, pero al mismo tiempo luego tenía una cabeza pues muy festiva, muy, muy imaginativa. No sé, por ejemplo, en Marijayas, una de sus iniciativas, pues casi en los últimos días, antes ya casi en el arranque de fiestas, se le ocurre pues que hace falta un símbolo de las fiestas, y como él tenía amistad, tenía muchísimas amistades, y una de sus amigas era Maripuria Herrero, pues habla con ella y le propone la creación de un tótem festivo, ¿no? Y ahí surge Marijaya.
se ha comentado muchas veces, yo lo he oído, no es mío, que esto de decir que el Bilbao de los 70, que el recuerdo que tiene sea como un Bilbao en blanco y negro, ¿no? Pues Josep era en color, quiero decir, como alguna otra gente, pocas. Era un tipo que tenía una sensibilidad especial para muchas cosas. Y que además era capaz de dedicar mucho tiempo y de una manera muy intensa a cosas que muy poca gente se lo dedicaba. Con lo cual, andaba en muchos aspectos a contracorriente. Era muy creativo, era muy original, era muy ingenioso. En las conversaciones era imbatible, era seductor. Y entonces, era un tipo muy potente, muy potente, ¿no? Aste Nagusia sin Josepe no se puede entender. Josepe era exótico. Josepe llevaba corbata, pero llevaba corbata en horas libres. O sea, que no es que llevase corbata porque trabajase en un banco, porque daba clases en una escuela en Romo. Pero es que le gustaba llevar corbata. Y tantas cosas más. Entonces, Josepe tenía eso, Josepe tenía una sensibilidad especial. Era un organizador, era un Txomin Barullo. Es de esas personas que merece la pena haber vivido para haber reconocido, es así. Era una persona elegante, física y moralmente. Un tío desprendido, un montón de ideas, un conseguidor nato. Lograba la cosa más pintoresca que... Esto no se puede, ya lo consigo yo, lo conseguía. Estaba metido en todas las salsas, era generoso y desprendido como había pocos. Bueno, José Pezuazo es, yo creo que es el santo patrón. Debía ser las fiestas de Bilbao, fiestas patronales, aunque sean las fiestas civiles, fiestas patronales de don José Pezuazo. Silencio susurra pecados. Hoy que por supuesto hay algo para olvidar. O quizás simplemente celebro estar vivo. Bailando en tus calles, me pierdo en tus bares. Hay vicio en el ambiente. Está caliente. Ay, morirse en Bilbao. No hay nada mejor. Esa zutenantzik egun haiek 11 gautan amets egindakoarekin. Errebeldia poza. Atzera ere bizitzea neure txanda zen. Horren beste urte isiltasun lasgarrienean itota. Zain nuen azkenean kalea besoa zabal-zabal eginda. No sabría decir de quién fue la idea, pero si os fijáis, Mari, Jaya, Txomin, Barullo, no sé qué, nos gustaba jugar con el euskera castellano, con nombres que fuesen muy... que se comunicasen muy fácilmente. Mari, mito de... diosa de la fertilidad, de la naturaleza, mito precristiano, probablemente femenino, y demás, pues encajaba muy bien con esa idea de recuperación de la fiesta, de la, digamos, de, con el carácter así antropológico de lo festivo, ¿no? Y de lo mítico también. Y entonces, bueno, yo creo que nos encajaba muy bien. Jaya era un término en euskera suficientemente al uso y tal como para que se quedase fácilmente, ¿no? Que aquella temporada, pues excepcionalmente tenía unas máscaras por allí y estaba haciendo cosas así. Y entonces vine un día y me dijo que si podría preparar para... Con muy poco tiempo era. Que tampoco ellos me dieron una idea muy concreta de cómo tendría que ser. Nada más me dieron el nombre y que al final se iba a quemar con las fiestas y que eso iba a ser una sorpresa que no tenía que decir a nadie porque era un regalo que quería hacer aquella primera comisión de fiestas a las fiestas de Bilbao. Yo lo que me imaginé, o sea, visualicé a la persona un poco, ¿no? Una persona de una cierta edad que... había estado esperando mucho tiempo para divertirse, no había diversión en Bilbao en fiestas, o muy poquita, y entonces pues llega esa ocasión de estas fiestas y sale a divertirse, y sale a bailar, y entonces la hice con los brazos en alto para saludar, porque era un estreno de fiestas, para bailar, que es la idea que tenía de que esta persona
quería divertirse, quería bailar, y pensé también en el último día para arder en el fuego, pues también me parecía adecuado tener los brazos en alto. Cuando la tuve lista, no me acuerdo si fue Álvaro, seguramente sería Álvaro el que le llamé y le dije, bueno, pues ya está. Pero claro, ya en ese momento había mucho nerviosismo en la propia comisión, con tantas cosas a las que tenían que atender y todo aquello. Entonces, bueno, pues llévala como puedas, nos vemos allí en Begoña y tal. Bueno, entonces, pues mi hermana, la que me había ayudado a confeccionar la marijaya, pues tenía un Dian 6 de esos que se abrían por el techo. Y bueno, pues pensé que en el coche, claro, en un coche normal no cabe. Pero ya sacándole los brazos por arriba y tal, pues así la llevamos a Begoña. Cuando se hace la primera bajada muy nutrida de comparsas desde Begoña y llegamos, nos vamos acercando al casco viejo, atravesamos pues Iturribide y empezamos a llegar al Arenal y vemos que hay miles y miles de personas, pues fue una sensación muy emocionante. Ya la habíamos ido palpando según se bajaba pues por Prim, esas calles un poco inhóspitas y tal, para llegar al casco viejo. Bueno, entonces fue una sensación de alegría desbordante, de que aquello era un éxito. Primer pregón muy improvisado, como hacíamos todos. La víspera lo escribe Álvaro Gurrea, que es una de las personas claves también en Chovín Barullo y que más aportó a Estenausia. Supongo que se sorteó la lectura, ya no me acuerdo, o se designó a un par de personas de comparsas para que lo leyesen. Tengo el recuerdo de haber estado ensayando con estas personas la lectura, yo que entonces era actor, en fin, para que aquello quedase lo mejor posible. También, no sé si por sorteo o por designación, pues una chica de Araba Echea para que lance el chupín. Y entonces, pues bueno, en aquel clima de enorme emoción, según llegamos a La Riaga, pues se lee el pregón y se lanza el primer chupín. Y a continuación, pues ya es una explosión generalizada de alegría. La chupinera empieza a tomar cuerpo en el 79, que entre el material que teníamos de trabajo en la comisión de fiestas del 79, apareció el lexicón bilbaíno de Emiliano Arriaga, y ahí hablaba de la figura de la chupinera en el siglo XIX, que era una funcionaria del ayuntamiento, o sea, la única funcionaria que en el XIX había, la de la limpieza. Y era la señora de la limpieza que, cuando había fiestas en Bilbao, pues iba echando los chupines por la calle, pues delante de la corporación o celebrando el Corpus Christi, las fiestas que había en Bilbao entonces. Y ese cargo además pasaba de hereditario, o sea, la señora de limpieza le pasaba a la hija el cargo, y tenía el carácter ese curioso de hereditario. Si miramos hoy su programa, es un programa pues casi como de fiestas de un pueblo mediano. Echamos mano, con el presupuesto que había, que no era mucho, echamos mano de lo que conocíamos realmente. La ciudad era más ingenua y lo más importante no fue tanto la programación de conciertos o de actuaciones y demás, sino el liberar las calles del tráfico, por ejemplo, era una revolución. Y que la gente pudiese salir a la calle y pasear por el Arenal y un trozo de Gran Vía y esto, pues era, o la calle Navarra, pues eso era absolutamente rompedor, ¿no? El despliegue que hizo la gente de Bilbao, el llenar Bilbao de todo. Luego, el modelo de organización que había sido, o sea, que aunque no lo habíamos conocido, entonces descubrimos cómo no había ayuntamiento, no había policía municipal, además no queríamos que estuviera, no había nada, o sea, lo había hecho la gente y la estaba haciendo la gente sin necesidad. Eso a mí ideológicamente me reafirmaba en todo lo que pensaba, que no hace falta jefecillos para organizar, que la gente se organiza perfectamente. No hubo ningún conflicto. Se bebió como nadie puede imaginar y no se montaron ni bronca, ni follones, ni nada. Todo era autoorganizado. Se ocurrían las cosas más pintorescas y chilenas y la gente lo que quería hacer lo hacía y a correr. No había más vuelta de hoja. Irudikazen ezake udaltzaingoa gertatutako guztien albistea ematen jai batzordeari, ba, 1968an udala geure eskuetan zegoelarik
posible izan zen. Sinesteak lan ematen badu ere hala izan zen, eh? Sinez gaitza bezain egizkoa. Umeak ginela, txosnak oso rudimentarioak ziren, ez? Ola, oso txosna bereziak ziren, gauza gutxirekin egindakoak. Eta gero goratzen ez, Plaza Berrian egon ginela, buztinazko, ba, eskulanak egiten, ez? Pinturak egoten ziren eta buztinazko lanak egiten ziren, eta nik egin nuen marijaia bat, buztinazkoa. Eta uste dut, izebak oraindik etxean daukala. El ambiente de las primeras fiestas, en mi caso está muy relacionado con el barrio de Recalde, con la comparsa de Kezkalariak, luego también con claro, yo como también estaba metiéndome en la música popular y tradicional a través también del grupo de baile Betis Jaiala y de Basurto, y pues bueno, yo creo que era con esa emoción de compartir. Porque en aquel momento a lo mejor nuestra vida estaba más delimitada al barrio, ¿no? Entonces yo creo que estas primeras fiestas yo creo que era una oportunidad de sentir la ciudad, de sentir Bilbao de una forma más amplia, ¿no? Más integradora, ¿no? Y luego, como te digo, aparte de, con las ganas de ver conciertos, de ver gente tocando, de también tocar. Bueno, Nika, 1978ko aste nagusia bizi izan nuen topera. Jende guztiak bezala. Esan ziren aldaketa somatu zen da plasmatu zen jaiak, ezta? Urte oso berezia izan zen danontzat. Autuzkendu demokratikoak, bai atletiken eta baita gizarte mailan ere. Cuando ya se decidió que sí, que se montaba chorna y comparsa, estaban haciendo la previsión de los pedidos y yo les decía, no, el doble, no, el doble, el doble, el doble. Y me quedé corto, indudablemente, porque rápidamente hubo que pedir más. Yo estaba fuera con mi gente, con mi familia y demás, estábamos en un pueblecito de Burgos y claro, empezamos a ver las noticias, empezamos a oír la radio, los periódicos de aquí y tal, que había unas fiestas del copón, nos llamó, no había móviles, por supuesto. Nos llamó algún amigo y nos dijo, joder, venir echando leches, que esto es algo cojonudo y tal. Y se acabó el calimocho y se acababa el chorizo y se acababa el pan, porque Bilbao en aquellas fechas, en agosto, estaba prácticamente todo cerrado. Y yo creo que pilló de sopetón a todo el mundo. Maripuri incluso hizo una especie de esquela de marijaya. Y también hicimos un ataúd del tamaño de marijaya, o sea, de 3 metros y pico, que de color amarillo como el de los papas, con la idea de hacer un entierro marinero y bueno, pues desaparecía y para siempre. Jamás no teníamos ninguna intención de que fuese, ni nadie se lo planteó como el símbolo de las fiestas de Aste Nagusia. Ya cuando acabó, pues tenía la sensación de que me había pasado algo muy gordo, ¿no? De hecho, 15 días después, una cosa así, decidí dejar la carrera, decidí que me tenía que dedicar a este tipo de festejos, que tenía que dedicarme a dibujar, a comunicar, a estas cosas, ¿no? Lo hablé con mi familia, se llevó mi familia, todo mi padre, un disgusto tremendo, no entendían nada, normal. Me estaban pagando una carrera con gran esfuerzo. E incluso renuncié a la prórroga y me programé la vida para irme lo primero a la mili y acabar la mili y luego dedicarme a estas cosas. Y ya calientes, pues vamos a hacer carnavales. No había dinero, no había nada, ni el ayuntamiento. Yo no, creo que el ayuntamiento no puso nada para carnavales, pero ya nos decidimos que había que recuperar también los carnavales. Y aprovechar el carnaval para presentar los gigantes nuevos y el Gargantúa en condiciones. Y nos lanzamos y empezamos el carnaval ya en el 79, se montaron los carnavales y hasta hoy hemos estado los carnavales. Sin tregua, con sus más y con sus menos, pero se recuperaron los carnavales con la Semana Grande. O sea, es una de las consecuencias del éxito de las fiestas de Bilbao. Eta inauteri horien ostean, berriro ere nire txanda heldu zen. 1979ko uda zen. Eta han nengoen ostera ere kaleetan bilbotar guztiekin batera.
el año 79, con la experiencia adquirida, todavía fueron mejores, más participativas. Hubo más gente que reservó sus vacaciones para venir para Bilbao, no como antes, que se marchaban de Bilbao en esas fechas, en el 79, y a partir de esa fecha la gente ya reservaba sus vacaciones. Entonces, las fiestas del 79 tuvieron el toque ese de locura que tuvo el 78, pero con un cierto ritmo un poco más mejor organizado. En el 79, que ya había habido elecciones y ya había un ayuntamiento constituido como tal, entran en la comisión de fiestas, digamos, los que estaban en gobernación, porque las fiestas dependían del departamento de gobernación, que el presidente era Santi Bruar y el vicepresidente de esa comisión era Pedro López Merino. Dos médicos los dos y dos liberales de convicción, o sea, de sin color, sin grito. Y entonces ellos desde el primer momento entendieron, bueno, que la comisión, la gente que estábamos en la comisión, sabíamos lo que estábamos haciendo y que, bueno, pues que ellos en todo caso lo que tenían que hacer era refrendar lo que se les fuese proponiendo. Y en el momento dijeron que, bueno, que cualquier cosa que hiciese falta que ellos firmasen, firmaban, pero bueno. Y de hecho, bueno, sí aparecían alguna vez, pero se funcionó prácticamente igual que en el 78, pero con el hecho de que ya existía una figura como presidente de la comisión y representante del ayuntamiento, que era Santi Bruar. Entra un montón de colectivos de Bilbao, que es lo que nosotros queríamos, que Vinuesa con la cadena Astoria, que monta el rollo teatral que es ahora Bilbao, ya no es aquello de cuatro grupitos que venían de vodevil y de revista, y el Teatro Marino Chen, y el Argentino, las Barracas. O sea, es cuando se empieza también la gran temporada de verano de fiestas de Bilbao de teatro. Tenemos una muy buena relación con la Plaza de Toros, que ya el primer año se había montado, las bajadas. Yo creo que el Ercilla se involucra mucho en las fiestas, el Cartón, todo, o sea, que se crea una fiesta que si el centro está en el Arenal, ocupa prácticamente todo Bilbao en sitios de desahogo para no estar todo el día metidos aquí en el casco viejo. Ya se estipuló que la chupinera fuese una comparsera elegida a sorteo durante cada año y quedaba exenta la comparsa al año siguiente. Y bueno, pues simplemente que le tocó a Uribarri, que entonces yo estaba en la comparsa, y bueno, pues decidió la comparsa que fuese yo la que lanzase el chupín. Pero importante, primero el que seamos chicas. A ver, esto que quede claro, porque estamos hablando que en el año 78 estábamos saliendo del franquismo, de aquella situación política, y entonces la mujer apenas tenía representación. La emoción y la sensación que tienes de asomarte a un balcón con todas esas miles de personas abarrotando todo, el Arenal, el puente, o sea, es que no había un cachito de calle que no lo ocupase una persona. Entonces, creo que fue un momento importantísimo. Ederto batean egotea ezin gusturago eta une hori ezerk ezin diezakezula desegin jabetzea. Sentitu duzue inoiz alakorik? Orduan, bi hauetatik bat. Edo ezineten 1980an Bilbon izan, edo Kastañares alkatea ez zenuten ezagutu. El ayuntamiento quiere tener, digamos, un control mayor de la situación, y nosotros en aquel momento pues considerábamos que una cosa era la representación política y que eso no eliminaba la participación ciudadana en la gestión de las fiestas. Nosotros lo entendíamos así. Y digamos, ahí fueron surgiendo tensiones, roces cada vez mayores. Digamos, por una parte, la institución que quería llevar el control de la organización festiva, quería tener, digamos, un protagonismo en ella más o menos exclusivo. Y la idea básicamente venía a decir, bueno, chicos, hasta aquí habéis llegado, muy bien, iros para casa, que ahora lo hacemos nosotros. Y nosotros, que tampoco seríamos no va más de la flexibilidad, pues no estábamos dispuestos a ello, ¿no? Porque separábamos representación política de participación ciudadana. Y en aquellos momentos todo esto, que yo creo que sigue siendo importante, y en aquellos momentos nos parecía que eran líneas rojas que no se podían atravesar, ¿no? Entonces así llegamos a una ruptura. Mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretziko hauteskunde ondoren, Bilboko udaletxean, jakizuten Santi Bruar
jai batzuetako lehendakari bezala. Baina, bueno, Santiburuan nigan delegatu zuen, eta orduan, ni egon nintzen, urte horretan, Bilboko jaietan, ba, alde batetik udaletxeko ordezkari, eta bestetik, ba, nola bait, jai batzordetako ba, mintzakide, edo jai batzordean kide nintzen, baina aldi berean udaletxeko ordezkari bezala, ba, elkar lana hori, nola bait, zubi lana hori egiten egon nintzen. Ba, dekreto bat publikatu zuen Jon Castañares alkateak, esanaz, bertan bera uzten zuela jai batzorde hori, eta alkatetzak hartzen zuela bere gain jaiak. Eta horrela, 1980 urtean, ba, jai batzorde herritarrak antolatu zituen bere jaiak, egin zuen bere kartela, eta udaletxeak ere egin zuen berea, udaletxeko PNV-ek egin zuen berea. 80 se inician normal. Ya había dicho Castañares aquello de que las fiestas de fiestas, el modelo de fiestas era una bomba, una de relojería que había puesto el franquismo, la democracia. Habían insinuado que querían tomar las riendas, pero la Comisión Popular empieza a funcionar. Entonces nosotros estamos trabajando y por otro lado el ayuntamiento plantea que no, y hasta que en un momento determinado rompen, nos dicen que nosotros no tenemos ninguna representación, montan la comisión de fiestas en la que nombran a Padura de presidente y empiezan a programar ellos. La actitud del PNV era de tomar el control de las fiestas y municipalizarlo totalmente, cargarse la comisión popular y hacerlo organizarlo ellos a su gusto. Llegué a casa pues de vuelta de este viaje y donde me dice mi padre, oye, enhorabuena que te han nombrado comisión de la comisión de fiestas, te han nombrado presidente. Y yo pues dije, oye, pero si yo no he estado, yo soy más, me dedico más a la cosa financiera, soy director financiero y estaba en Hacienda, y yo pues no tengo ni idea de las fiestas o demás. Y dice, sí, pues ahí viene en el periódico, y así me enteré, por el periódico me enteré de que me habían nombrado. Y al final ocurre que Padura, que era el presidente de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento, según va desarrollando los acontecimientos y se va pasando en el tiempo, pues se va quedando solo, porque ya no solo es que los colectivos sociales nos vayamos, sino que todos los representantes del resto de los partidos también se salen, con lo cual se queda absolutamente solo. Entonces al final se encuentra comandando una comisión de fiestas que era él y poco más. Entonces claro, cuando ya se va acercando las fechas, ven que eso es irreversible, es decir, que va a fracasar su intento de hacer otro modelo de fiestas, pues intentar llegar a una especie de acuerdo para salvar los muebles. Ahora, claro, eso se hace a escasos 15 días del inicio de las fiestas y ya era prácticamente imposible. Entonces tiene que tracarse de sapos y culebras y venir al local donde nos reuníamos la comisión de fiestas popular a plantear esa posibilidad. Entonces decimos que ya es imposible, es decir, que no se puede resolver, y bueno, pues se tuvo que trabajar ese marroncete, pero yo creo que él mismo sabía que a esas alturas de la liga la situación ya no tenía salida. El problema real del año 80 fue un problema político, de forma de entender la gestión de fiestas, y si se debe hacer desde la autoridad política y pública, o si se debe hacer, digamos, con un colectivo amplio en el que se puedan integrar todo tipo de... Ese fue el problema. Hicimos un programa, mientras tanto, pues las comparsas pues se dirigían a nosotros diciendo que nosotros era ese el control, lo que queríamos era el control, y queríamos saber las cuentas, una claridad de las cuentas. Y mantuvimos con ellos una reunión y no se llegó a un acuerdo. No se llegó a un acuerdo y se rompió, y nosotros continuamos con nuestro programa de fiestas. El asunto es que yo me presenté, gané el cartel, y dos o tres días el cartel se expuso en una sala que tenía la Caja de los Vizcaína en Gran Vía 17, donde está ahora la sala BBK al lado. Y entonces, pues me llaman a los dos días el ayuntamiento, me llama a mi casa, para un concejal, para tener una reunión con el concejal. Digo, pues allí fui yo. Y entonces, ante mi sorpresa,
El concejal me dijo a ver si podía... Bueno, me felicitó primero, dijo que le gustaba mucho el cartel y a continuación me dijo que a ver si podía coger el cartel cuando acabase la exposición y llevarlo al ayuntamiento para imprimirlo. Y entonces yo le dije, ¿pero cómo llevarlo al ayuntamiento? Si el cartel ahora no es mío, yo lo he entregado a la comisión de fiestas, bueno, a quien ha convocado el concurso y... Yo ya vi la jugada, yo ya no era ingenuo, sabía el lío que había, ¿no? Le dije que eso era imposible, que yo no podía retirar un cartel, me había presentado un concurso y no me lo podía llevar, y que no quería, además. Y entonces me dijo, ¿y qué posibilidades hay de que nos hagas uno parecido? Claro, no, imaginaros, pero estaba, no entendía nada, en aquel, estoy mirando el ayuntamiento, lo estoy viendo. Salí de allí aguantándome la indignación, porque además veía claro que aquello tenía muy mala pinta y que las 60.000 pesetas que me iban a dar por el premio las iba a perder. Y fui a la comisión de fiestas y convocamos una rueda de prensa por la tarde y al día siguiente aparecían los periódicos diciendo que el señor concejal me había querido sobornar. Por supuesto, no... El concejal se cayó del guindo, dijo, o sea, ahí aparecía yo como miembro de Soy un Barullo, entonces yo creo que vio ya la conjura. ¿Eh? Y no sé a quién se le ocurrió hacer un cartel, no sé qué era, un cartel que ponía una figura de Marijaya con la cara del alcalde y el rótulo que ponía, porque el eslogan de Castañares para la alcaldía era John Mirena, Bichor Castañares, el hombre capaz. Y nosotros le pusimos Mari Castaña, la mujer capaz de cargarse la fiesta de Bilbao. Yo soy el responsable de ese cartel en el que aparecía una Marijaya en blanco y negro, en plan dramático, con la cara de Castañares, que era el flamante alcalde de Bilbao, y con el eslogan Mari Castaña, la mujer capaz de acabar con las fiestas de Bilbao. Claro, le sentó como un tiro al ayuntamiento y ahí sí, por un lado estuvo bien, claro, pero ya se abrieron las hostilidades, nunca mejor dicho. Luego nos montaron una querella y un tal, y nosotros le mandamos un libro de humor al Castañares, una dedicatoria que ponía que el humor descongestiona el cerebro y hace a las personas más inteligentes y felices. Cuando vimos el cariz que estaba tomando de fracaso rotundo, decidimos levantar acta, ser notarios, y nos fuimos a ver el programa, a ver cómo funcionaba el tinglado. Tuvimos José Pezuazo, Marino Montero, Richie de Chimboa, que era una comparsa del casco viejo de entonces, y algunos más, y fuimos allí en la red de bribilqueta, haciendo así como silbando y tocando bribilquetas y ariñarín, y estuvimos viendo la plaza del ayuntamiento desangelada, con muy poquita gente, un alcalde como un flan que está dando cuenta que el papelón que estaba en eso, nervioso, con todo un pregón que no tengo ni la idea, salvo el final, que fue vibrante y que nos felicitó con un felices Pascuas a todos. Aquel año el ayuntamiento lió a ocho grupos, ocho entidades para montar Chosna. Evidentemente no consiguió más que esas ocho chornas, esas ocho prácticamente casetas de pueblecito. Recuerdo que un amigo mío que trabajaba con monjas me dijo: las monjas de mi colegio han montado también una chorna en esa fiesta. Un boicot bastante generalizado. El ayuntamiento quiso hacer cosas y, hombre, algunas cosas, algunos actos consiguió, pero se encontró con mucha gente que se les opuso, que, pues no sé, yo creo que hubo grupos... grupos musicales que no quisieron venir, etcétera. Bueno, en definitiva la fiesta fue bastante fracaso y eso les obligó al año siguiente a tener que tener en cuenta de nuevo a las comparsas. Y nosotros, por otra parte, pues habíamos tenido que andar, pues no sé, yendo a fiestas del entorno y teníamos ganas, ¿no? Había sido tan exitoso las dos primeras ediciones que teníamos ganas y había que, digamos, de alguna manera rematar la faena, ¿no? Y entonces, pues sin un duro, sin ningún dinero y con un montón de grupos de gente que se identificaba con el proyecto, con la manera de... con lo que ya pomposamente se decía entonces la filosofía de la fiesta, de Aste Nagusia, pues se organizó, ya te digo, sin recursos, pero
con mucho éxito un Asteburu Nausia, un fin de semana en el mes de septiembre, en el que participaron un montón de años, no recuerdo exactamente qué grupos, pero con gente muy, con mucha capacidad de arrastre, sin que costase prácticamente un duro, porque se ofrecieron todos a actuar gratuitamente. Ese Asteburu, el Chiqui, se planteó el ayuntamiento y bueno, más o menos, mal que bien, pues se contó para hacerlo, pero vaya, claro, como seguíamos con esas dimes y diretes, tiras ya flojas, y como siempre se catizaron por no ser muy ingeniosos, pues se les ocurrió ese día, a una hora de la noche, apagar las luces del casco viejo. Entonces nosotros al día siguiente, con ese estilo que es nuestra forma de ser, de utilizar el humor, agradecimos públicamente el que hubiesen apagado las luces de las calles, porque así era más fácil encontrar los bares, las luces de los bares que sí estaban abiertos para poder seguir de fiesta. Y fue, yo creo que ya como la guinda, ¿no?, en la que el ayuntamiento también comprendió que así no se podía hacer y que de alguna manera tenía necesidad de pactar con el pequeño movimiento ciudadano este que suponía pues todas las comparsas y la organización festiva, ¿no? De alguna manera, con sus más y con sus menos, se negoció una comisión mixta formada por 7 corporativos y 7 representantes de comparsas. Desapareció otra representación ciudadana que no fuese la de las comparsas. La comisión de fiestas era realmente paritaria, había 7 concejales, creo recordar, 7 comparseros. Casi todas las decisiones, por polémicas que fueran, se tomaban prácticamente por consenso, y algunas veces los consensos se tenían que buscar en la tortilla, porque las reuniones se hacían en el ayuntamiento y había más que palabras siempre, pero bueno, tomábamos un par de vinos y al final generalmente siempre llegábamos a acuerdos. Dagoeneko badakizuenez, Pascua ez da abuztuan izaten eta festarik ez dago alkate haserratuz gero. Kontatuko dizuet ze gertatu zen 1981. Kalea berriz ere nirea. Bueno, baita zuena ere jakina. Después de ese paréntesis forzado, una toma de nuevo, un retomar otra vez las iniciativas, y evidentemente fueron unas fiestas todavía más participativas y con más ganas. El 81 fue cuando me hicieron un vídeo, el vídeo lo veía todo el mundo en la chosna y querían que el personaje no existía, que era como la Pantera Rosa. Supuso para Bilbao, por ejemplo, un triunfo a la intolerancia. Ser mariquita no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate. Si estás vivo y no estás muerto, dale gusto ya a tu cuerpo. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras. Abustu horretan, guztioko yukatu genuen. Azka zaitez! Delakoa. Libérate, libérate. Urren urtean, 1982. Geure buruak askatzen jarraitu genuen, dena zen baldan bera. 1983. Urtea heldu zen arte, eta arekin Odei Beltz Trinkoak eta Julián San Cristobal gobernadore jauna. Es el origen prácticamente de la famosa guerra de las banderas. Entonces aquel año lo que hace el gobernador San Cristobal, el bobo, es coger una partida de maderos, llevarlos al ayuntamiento y poner las banderas a la fuerza sin consultar con el alcalde ni con nada. Entonces Robles decide que el ayuntamiento está ocupado militarmente además lo dice así, está ocupado militarmente, y la corporación decide, por la mayoría de la corporación, deciden trasladarse a las dependencias municipales de Garellano. Espainiako poliziak militarki okupatu zuen udaletxea ikurginak kentzeko. Orduan goizean, lehenengo orduan, alkate jaunak deitu gintuen konzejal guztiak. Eta bertara bildu ginen PNV-ko, Herri Batasuneko eta Euskadiko Ezkerreko konzejalok, eta alkateak esan zigun, behar da, hau ez da duina, militarki Espainiako poliziak okupatu udaletxea, eta beraz, nire proposamena da, hemendik udaletxea aldatzea Garellanora. 1983ko aste nagusi mugitu hartan, porra, kolpe eta trapu zurunbilo artean, zerbait ikasi nuen. Uste baduzu, zerua odeitzar beltzek hartua dela, benetako ekaitzak harrapatu etzaituelako da. El mes de agosto estuvo, venga a llover todo el mes de agosto, y generalmente llueve a las tardes, era como tropical.
A la tarde, sobre las 4:30, a las 5, estabas subido en el andamio, porque claro, las chondas se montaban tarde en mi canal tubo y había que marcharse todo a correr porque cayeron para rayos, o sea, porque además caían rayos, pero buenos, aparte de agua, a toneladas. Y el montaje fue así, un subir y bajar a los mecanotubos, un subir y bajar de todo, hasta que la fiesta, y en las fiestas pues continuó igual, durante la Semana Grande continuó igual, como si esto fuera el trópico. O sea, ahora concreta, sobre la media tarde, empezaba a llover con un montón de rayos y de unos tormentones tremendos y eso. Pero las fiestas siguieron funcionaron perfectamente porque todo el mundo bajaba a la calle. Yo nunca he visto mojarse voluntariamente a la gente tanto eso. Al final ya es que la gente ni se protegía, o sea, caía la tormenta y seguían bailando con toda el agua. Como decían que iba a llover y el agua ya estaba subiendo, lo que hicimos fue quitar los tableros delanteros de los mostradores para que el agua pasara por debajo y no estropeara mucho, ¿no? Incluso alguno dijo, ¿habéis que hacer más daños que el agua? Bueno, pues hicimos aquello y evidentemente nos quedamos cortos porque el agua pasó por encima. Cuando empezó a subir, a entrar el agua por el muelle, la levantó entera, o sea, así como las otras las destrozó, esa la levantó entera y se la llevó río adelante. O sea, y luego la bombonada de este asunto al final es que al año siguiente Kiko Mochales nos hizo un acto de entregar la primera bandera estandarte de descenso de chondas por la ría, que había ganado lógicamente Pimpinín Paso porque había sido la primera a salir y probablemente había llegado entera hasta Labra. De camino para Deusto pasé por delante del ayuntamiento y vi a un pobre guardia aguantando el chaparrón, mojándose, y tuve que pararme porque debajo de un uniforme siempre hay un hombre, una persona, y le dije, oye, ¿qué haces ahí? ¿No te han dicho que esto va a llover y que se va a inundar? Venga, marcha de ahí, deja las puñeteras banderas y marcha para casa, que esto se inunda. Aquella noche vimos, ya tarde noche, vimos que algo había que hacer y el único grupo organizado en aquel momento eran las comparsas. Y más en aquella época, que no es como ahora, en el que no estaban bien las competencias, no estaban definidas las competencias de cada partido, de cada grupo, de cada nivel de mando. En resumidas cuentas, no había más mando que las comparsas y nos pusimos a limpiar y a organizar todo lo que se pudo. La noche y el día siguiente. Cada cual pues hizo lo que pudo, bien en Bilbao, nosotros en nuestro barrio, cada cual hizo donde buenamente pudo. Evidentemente, un grupo organizado es el que toma decisiones de ocupar unas palas, ocupar unas herramientas, cosa que nadie se atrevería, nadie que le acusen de robar una triste pala. Nosotros las ocupábamos con la mejor intención, que era limpiar Bilbao. Eu quisuen bere alde positivo edo baikorra ere, azken finean hor sortu zen solidaritate putz kutsua, oza, danak lagundu nahian, danak bere laguntza eman nahian, hori benetan aipatzekoa eta nolabait zoragarria izan zen. Y rápidamente nos organizamos. En este mismo kiosco nos juntábamos todas las mañanas. Hubo una convocatoria que era muy fácil hacer en aquel momento, decir, oye, pues no sé si a las 8 de la mañana o a qué hora se quedaba aquí para repartir el trabajo, con los muy precarios medios que se tenían, las palas y que cada cual pudo conseguir, un camión que alguien consiguió traer y se repartió, con las herramientas que cada cual podía tener en casa o pudo traer de su pueblo, y nos lanzábamos a mover barro, sobre todo, de un lado para otro, y ayudar en lo que se podía. Tenía un rebote San Cristóbal generoso, porque por él pretendía
demostrar que si nos estamos salvando en Bilbao de la catástrofe era gracias a la intervención del Estado. Pues empezó en unas declaraciones en la radio, o una entrevista o lo que fuera, a decir que pues, cuántos soldados habían venido, cuántos el agua que habían mandado el canal Isabel II, que es de agradecer, lógicamente. Y creyendo que el micrófono estaba cerrado, pues alguien le comentó que, hombre, que había que tener en cuenta que también la gente de Bilbao estaba trabajando, y él soltó que todos los que están con la pala son unos hijos de puta. Claro, salió en onda y se montó una especie de manifestación popular o de asamblea, y claro, lo decidió todo el mundo que había que subir al gobierno civil, y se montó una manifestación pues que empezaba a coger tintes peligrosos. Entonces los del Senado de las comparsas, que veíamos que aquello podía terminar con cargas policiales y con una bronca señalada, pues empezamos a cambiar un poco el tono, con aquello de señor gobernador, usted es bobo, señor. Y la gente pues estaba en el espíritu festivo, porque en lugar de seguir con el carácter de toma del Palacio de Invierno, entramos todos a saco con lo del señor gobernador, usted es bobo, que creemos que era lo que había que decirle en aquel momento, porque llamarle lo que había que llamarle terrorista, cabrón y miserable y lo que eso va en el sueldo del político y no les importa, pero que les llamen bobos les suele molestar, y de hecho en este se vio que le molestó bien porque reaccionó muy mal en los días sucesivos. Al final, un poco nosotros éramos los ofendidos, o sea, que nos había insultado a nosotros, a nuestras santas madres, y entonces, bueno, pues se presentó una demanda. Una demanda que, manteniendo nuestro estilo, que era siempre, y además nuestra fuerza, yo creo que la fuerza nuestra de aquellos tiempos era sobre todo el humor. En la demanda hacíamos constar que una de las penitencias que debería el hombre sufrir por haberse portado tan mal era la vieja tradición de subir a Begoña, las escaleras de Mayona, con garbanzos en los zapatos. Pero bueno, como siempre hemos estado en contra de la tortura, sea de quien sea, pues lo que le decíamos es que al menos los llevara cocidos. Es decir, subir con garbanzos según la tradición, pero llevarlos cocidos para que el hombre no sufra demasiado. Y bueno, insisto en que no se dignó acudir y contraatacó con una querella criminal en la que decía falta de respeto a la autoridad. Y yo he pensado siempre que la autoridad hay que ganársela. La autoridad no te la da ni un traje, ni un uniforme, ni un título, ni una designación de quien sea, sino hay que ganársela día a día, y este señor evidentemente no se la había ganado. Ohartu zarete, oraindik ez da sortu makurraraz gaitzakeen ekaitzik. Traba, eraiki, geuretu eta defenditu egin dugu aste nagusia, herri jaia. Izan ere, jaia unirea bezain zurea, bezain zuena izan zen, da eta izango da. Bai, gu guztiona. Aste nagusia berria da, jai gaztea dira. Ez da beste jai batzu, ama Virginia baten omenez egiten direna, duela ez dakizen bat urtetik, ez? Aste nagusia da berria, herritik sortutakoa, izaera kritikoa beti izan dute, parte hartzailea dira. Orduan, nik uste dut, oraindik gaztea dela, ez? Jai gazte bada eta etorkizun handia daukana. Nondi joango den bere etorkizuna? Ba, parte hartzetik. Jendea parte hartzen badu, herrikoia baldin badira, etorkizun handia izango du. Elitismoan sartzen bada, baina, bueno, ba, ez du izango etorkizunik. Nire ustez aste nagusiak oso etorkizun ona dauka. 35 urte baino gehiagotan oso indartzu egonda, bai egia da jaiak sortu zirela herritik, eta herriak egin du herriarentzat urte guzti hauetan, eta horrela izaten jarraituko duela uste dut. Bai egia da gizarteak ordutik ona aldaketak izan dituela, eta aste nagusia gizartearekin batera aldatu dela, eta hemetik aurrera gizarteak aldatzen badu, ba, aste nagusia be bai aldatuko da herritarrek egiten duten gauza bat delako, edo herritarrek egiten dugun gauza bat delako. La aste nagusia es única porque la gente de Bilbao es única. Yo creo que lo más importante de la fiesta es la gente. Y aquí tenemos un concepto de divertirnos muy particular. Hemen txosnak ez daude ez dakinon, ez dakiz auzotan oso baztertuak. Hemen txosna dira erdigunea, ez? Orduan, herrikoitasun hori, Bilboko aste nagusia dakoan herrikoitasun hori eta integrazio hori benetan maite dut. Bueno, el papel de las comparsas es importantísimo.
es importantísima. Las comparsas han sido las dinamizadoras de las fiestas de Bilbao. Si no hubiera habido comparsas, no hubiera habido fiesta. Hubiera habido una comisión, hubiera habido un premio, se hubiera charlado, se hubiese hablado y había caído en agua de borrajas aquello. Lógicamente, no había comparsas, no hay fiesta. Estas son las auténticas dinamizadoras. Niri azten eusia gustatzen zait, ba, kalean delako. Jai batzu dira erritik sortutakoak. Programa bera ere, bueno, ez da inimportantea Bilbon. Ez? Bueno, ez dakizein datorrela kontzertura edo ez dakizet talde edo ez dakizet, hori ez da importantea. Bilbon importantea da, kalean egotea, arenalera etortzea txosnetara, antolatzen diren ekitaldietan parte hartzea, hori da importantea. Eta horregatik gustatzen zait aste nagusia. Y a mí me parece maravilloso que cualquiera que venga a Bilbao quiera repetir siempre. Y somos nosotros los que lo hacemos especial, porque al final el artista que viene a cantar, bueno, viene ese año, pero luego se marcha. El torero, lo mismo, el artista, lo mismo, todo lo que hay en la escena gusia son elementos que la decoran. Pero quienes la hacen distinta son las personas, somos nosotros. Por eso nunca faltamos, porque si no estamos nosotros, esto no sería igual. Las fiestas tienen una virtud que es el modelo inicial de participación popular. Y yo creo que mientras haya organizaciones populares, que las habrá, intentando empujarlo y la querencia de la gente, o sea, las fiestas de festejos, que era lo que le gusta hacer a los políticos y a los funcionarios, que todo muy controladito, pues no lo va a tolerar la gente. O sea, yo creo que las fiestas de Bilbao están lanzadas en el modelo que está, la gente de Bilbao las ha hecho suyas y han cogido personalidad propia, incluso desde la línea del ayuntamiento de convertirnos a Bilbao en una especie de parque temático europeo de turistas, si les quieres vender algo, les tienes que vender originalidad, no les puedes vender una cosa fría y artificial, o sea, tiene que ser Bilbao en su salsa. Thank you.
onaino ailegaturik sekretu bat konpartitu nahi duzuekin. Aspaldian, txurrutean eta kantetan ari ginelarik, konpartzero bate galdetu zidan, zergaitik politikari, kasetari edo agintari bakar batek ere ez zeukan aste nagusiko bezarkada musu eta irribarren errolda bururaturik. Nik ordea, esentzunaren egin eta dantzan jarraitu nuen ezaixola. Baina, egun batean ezura, ezueko hartu gabe, kasu ematea erabaki nuen. Ordudanik badakit, beti izango dugula aste nagusia, beti. Nagusia bakarra dago hamarka huekoa munduan. Abuztuen Bilbon danok kalera, katuek eurek be jaietan. Mari, mari, mari jaia dator. Uretan Mari, Mari, Mari jaia dator. Abuztuan dano zareta gazte, gizon eta andre jaietan. Zapia lepoan alkar hartuta, kolore guztia jantzetan. Doaz batera, batak edo bestea, zoratu eginda. Gozatar lojua, ezei doaz batera, bata edo bestea, zoratu eginda. Ara, 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 ara nor datorren, ara, 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 gure Mari jaia. Ene, 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 oiai ene bada, aste hau pasata berriro joango da. Mari jaia bera, gure Mari jaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Mari jaia bera, gure Mari jaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Ara, 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 ara nor datorren, ara, 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 gure Mari jaia. Ene, 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 oiai ene bada, aste hau pasata badiro joango da. Mari jaia bera, gure Mari jaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Mari jaia bera, gure Mari jaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Aste nagusi bakarra munduan, bakarra munduan, Mari jaia. Aste nagusi bakarra